día y muy contento ya que he logrado ganar la carrera. En la primera manga, tras salir segundo, he conseguido ponerme primero y mantener el ritmo hasta el final. Hay que decir que Ander se le ha roto la moto y bueno, ha sido, se ha quedado la carrera un poco rota ya que íbamos medio picados. Y la segunda manga he salido primero otra vez, muy a gusto, y hasta el final he podido liderar la manga. Finalmente ha sido Javi segundo y bueno, muy contento con el ritmo que he tenido y me he visto muy a gusto en esta carrera. Y finalmente pues aquí tenemos la copa y pues ya que es la última carrera casi de la temporada, pues muy contento. La verdad que ha sido un día bastante completito en cuanto a circuito y pilotos. Había muy buenos pilotos, mucho nivel, muchos pilotos a la hora de correr. Y bueno, he hecho dos segundos en las dos mangas. La primera manga me ha costado un poquito más por un reglaje de suspensiones que me iba un poco mal, pero para la segunda manga he retocado un poquito los reglajes y he estado mucho más cómodo, ¿no? Y he podido aguantar un ritmo durante toda la manga, que la primera manga me había sido un poco difícil. Contento porque no ha pasado nada, no me he caído, he rodado buen ritmo, pero bueno, otro día si podemos llegar al primero, mejor. Ha terminado ya la carrera, ha ido bastante bien. He terminado en tercera posición y bueno, la verdad que muy contento. Los entrenamientos han ido muy bien, estaba el circuito perfectamente arreglado y la organización ha hecho un gran trabajo. Hemos disfrutado mucho, el tiempo nos ha respetado y nada, a disfrutar. Luego la primera manga pues he terminado tercero, ya que Ander ha roto la moto, no sé qué le ha pasado. Y bueno, en la segunda manga me he encontrado más a gusto, he salido adelante y bueno, con el ritmo que tenía suficiente. Y nada, gas, nos vemos en la siguiente.